Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales para sexto grado. Les saluda la docente Ingrid Juárez. Espero que estén bien en casa, tomando las medidas de higiene y limpieza recomendadas para el cuidado de la salud. Y sobre todo, quedarse en casa lo más que puedan. Para comenzar, recordemos la manera correcta del lavado de manos y así prevenir el contagio de la enfermedad del COVID-19. Primero, moja bien tus manos con abundante agua. Luego, enjabona muy bien. Después, restriega tus manos durante 20 segundos. Luego, enjuaga nuevamente con abundante agua. Y por último, sécalas muy bien. Espero que este procedimiento de lavado de manos lo estés realizando a cada momento desde tu casa. El contenido para nuestra sesión de hoy es Somos responsables. Nuestra expectativa de logro. Identifican conceptos básicos de biodiversidad. Exploramos. Honduras es un país de gran belleza escénica y una biodiversidad de flora y fauna. Todos y todas debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a un país que se distingue, a diferencia de otros, por esa gran variedad que existe en flora y fauna, mismos que requieren de un uso adecuado, también de una protección y respeto. Existen factores que degradan los ecosistemas. Recordemos algunos de ellos. Tenemos los incendios forestales, la contaminación, de ellos son la tala ilegal de árboles, también los insectos degradan lo que es el ambiente. Otro factor que degrada el ecosistema son la cacería y pesca sin control. Yo sé que ustedes desde casa han recordado muchos más de estos factores que degradan los ecosistemas. Recordemos también que en Honduras contamos con la Ley Forestal de Áreas Protegidas y vida silvestre, el cual este es un documento de carácter legal que establece pautas para el desarrollo sostenible y conservación de nuestros bosques. Aprendemos. La biodiversidad se refiere a diferentes formas de vida. Comprende la diversidad de ecosistemas y la diversidad de especies. Como podemos observar la ilustración, sabemos que en el mundo existe gran variedad de flora, de fauna y también de bosques. Los bosques son ecosistemas complejos donde existe una dominancia de árboles y arbustos que albergan gran cantidad de formas de vida. Observen muy bien los distintos tipos de bosques. Estos con características muy especiales. Los ecosistemas se establecen por las interacciones entre organismos y el medio en que viven. Las clases de ecosistemas: acuáticos, mixtos y terrestres, habitados por distintas especies. Una especie es un miembro de una población de organismos que presentan la capacidad de reproducirse y que su descendencia sea fértil. A esto le añadimos que comparten también sus rasgos básicos definitorios evolutivos.
Existe 1.900.000 clases de especies de seres vivos en nuestro planeta. Recuerda anotar en... También tenemos los recursos naturales, que son bienes y servicios que provee la naturaleza y el ser humano utiliza para suplir sus necesidades. Obsérvenlos muy bien en la ilustración, mismos que hemos aprendido que debemos de hacer un uso adecuado para su conservación. Demostramos. Busca las palabras en la sopa de letras y completa las definiciones escribiendo en el espacio la palabra correcta. Antes de todo, les presento la sopa de letras. Recordemos nuevamente qué es una sopa de letras. Es un pasatiempo que consiste en encontrar y marcar determinadas palabras que se pueden componer horizontal, verticalmente o en diagonal, y del derecho o del revés, entre una serie de letras dispuestas en columnas y filas, formando un rectángulo o un cuadrado. Aquí tenemos nuestra sopa de letras. Leeré cada enunciado y trataremos de encontrar la palabra que complete la definición correctamente. Número 1. Se refiere a diferentes formas de vida. Comprende la diversidad de ecosistemas y diversidad de especies. ¿Ya identificaron cuál es? Muy bien, es la biodiversidad. Número 2. Son ecosistemas complejos donde existe una dominancia de árboles y arbustos que albergan gran cantidad de formas de vida. Muy bien, son los bosques. Número 3. Se establecen por la interacción entre organismos y el medio en que viven. Son los ecosistemas. Número 4. Es un miembro de una población de organismos que presentan la capacidad de reproducirse y que su descendencia sea fértil. ¿Cuál será? Muy bien. Especie. Número 5. Recursos. Son bienes y servicios que son proporcionados por la naturaleza y que el ser humano utiliza para suplir sus necesidades. Son los recursos naturales. Espero que ustedes desde casa lo hayan hecho muy bien. Valoramos. Presente el trabajo realizado a tu docente. Recuerden, queridos educandos, ellos están llevando un registro a diario de todos sus trabajos. Háganlos sentir motivados y que sepan que ustedes desde casa están realizando su mayor esfuerzo para alcanzar el éxito. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Y recuerden, los queremos y es por eso que les pedimos que se queden en casa. ¡Hasta la próxima!